Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí que vamos a mostrar las reviews de un juego que está en Steam de oferta esta semana. Y bueno, vamos a probar un poquito cómo es. Se trata de Painkiller, Hell and Domination, si no recuerdo mal cómo se llama. Y bueno, aquí tenemos para jugar la beta y para jugar la demo. Vamos a jugar la demo rapidita. Y ya la he probado antes, pero vamos a empezar con el nivel 1, a ver qué tal, supongo. Capítulo 1, aquí, cementerio. Lo he probado un poquito para ver cómo es los controles y todo esto, pero bueno. Vamos a jugar a nivel normal, que sería ese. Y vamos a saltar lo que es la intro y todo esto, porque no apetece verla. Vale. Pues la verdad es que el juego pinta bien. Pinta bastante bien, por lo que he estado viendo. Hostia, eso no lo he visto antes. Es un pedazo de troll, supongo. Bueno, y básicamente es esto, un shooter. Que tiene bastante buena pinta y a mí precisamente me recuerda bastante a Serious Sam, que es una gran serie de los primeros juegos de shooters a los que jugué. Y me ha gustado por eso, por la didáctica que tiene, no sé. Aunque lo veo un poco cerrado, la verdad, ahora podemos comprobar. Pero para pasar el ratito está bastante bien. Está de oferta en Steam, pero tampoco es que sea muy caro. Creo que en oferta está a 6 euros y no sé si son 10 o 15. Lo pondré todo en la descripción abajo. Y bueno, pues vamos a ver un poquito más del juego. A ver, la review de esta semana. Vale, esto no sé para qué es. Supongo que será munición o vida o lo que sea. Ni idea. Pero bueno. Creo que tengo otra arma, sí, vale. Joder. El cambio es instantáneo, ¿eh? El cambio de arma. Mi puntería es penosa, macho. Vale, pues es un recinto cerrado, pero se tiene que abrir, no sé dónde. Aquí, vale. Y básicamente son como cámaras. Una vez que se mata a todos los enemigos de un sitio, se abre lo que sería la otra zona, la siguiente zona. Vale, esta me gusta más. Hostia, este no lo he visto. Ahí. Bien. Vamos a ver qué es esto. Es que no sé si esto es vida o es munición también, porque con el otro arma creo que puedo atacar así. Que no hace nada, pero bueno. Supongo que será para drenar vida o algo. O una historia esa, a saber. Hombre, no sé yo si este juego es multijugador o no. Creo que sí. Pero si lo es, de lujo, porque se tiene que jugar bastante bien. Con una masacre de enemigos aquí abalanzándose encima de uno. Vale. Que me he hecho daño. Ah, hostia. Tenía uno aquí. Vale. Pues no sé dónde tengo que ir, pero bueno. Como esto es de limitarse a matar y destrozar y poco más, no tiene mucho misterio. Venga. Fuera bicho. A ver, es que he visto algo brillando ahí. Supongo que es. ¿Qué es esto? Sí. Es que tardan en aparecer también, no sé por qué es esto. Ya desapareció ese. Eso tiene que servir de alguna historia de esas. Pero bueno, yo lo cojo todo por si acaso. Vale. Se distorsiona un poco la pantalla, supongo que a la hora de cargar. Hostia. Vale, ahora ya está. ¿Y ese bicho que apareció ahí? Joder. Es que se pone la pantalla en negro, no sé. Vale. No sé qué es esto. Pero para mí. Todo para mí. ¿Y esto? Ah, vale. Eso es una vela. Joder. Vale, esta zona ha sido facilita. Vamos a ver. Hostia. Eso es un enano, un renacuajo, macho. Uf, la he esquivado a lo Neo. Mira, mira, mira. Bueno, supongo que le da, pero por los perdigones que te tienen que lanzar esto. Pues que al ser tan más pequeño es un poco más difícil de darle. Vale. Ahí. Toma, entró la cara. Bueno, supongo que no afecta a nada si le das en la cabeza o si le das en el cuerpo. Porque esto es de limitarse a pegar tiros y ya está. Ahí. Hombre, estaría guapo que te dieran una espada aquí también para poder machacar. Bien.
Voy a usar esta un ratito. Ah, vale, esto. Eso es para coger eso, vale. Pues sí que tiene que servir de algún tipo de eso. Sí, pues esto es para cogerlo. Bueno, prefiero ir con esta, no sé por qué, me gusta más, la verdad. Esto es munición. Esto también es munición, así que me lo voy a llevar. Esto, por supuesto. Y esto, ya no puedo cogerlo, ¿no? Vale, ya estoy lleno. Bien, otra zona. ¿Aquí no hay nada? ¿O qué? Vale. Joder, menos mal que no había nada. Vea, macho, me viene a masacrar aquí. Bueno, se puede dejar el botón apretado, así que no hay problema. Bien. Yo si pudiera coger una espada de estas. Anda que no me divertiría, cacho, con ello. Vamos a ver. A ver, lo que pasa es que no sé dónde está. Vale, el indicador de vida tiene que ser el de abajo a la izquierda. Y lo otro sea el escudo, los números rojos. Que no sé cómo se coge el escudo. ¿Y este bicho? Encima se convierte en cuervos, anda. Mira. ¡Hostia! ¡Joder! Ah, déjame salir, que me están acribillando ahí a la esquina. Vale. Hombre, por suerte aquí no hay que perder el tiempo recargando. Directamente es que no hace falta. Perdón, joder. Voy a tragar tal con la saliva. Vale, aquí he visto munición, aquí atrás. O sea, joder, te empecé justo por la espalda. Mira, va. Muere un rato. Aunque esto de ser solo uno muerto, no sé yo si es factible. Bueno, mira, un logro. Qué lujo. Joder. Vale, ahora voy a atragantar mientras tanto. Estoy cogiendo monedas también, ahora que me fijo. Uf, eso mola. Bueno, no sé cómo se utiliza. Pero eso mola, me ha salido antes y es un disparo... como fantasmagórico, fantasmagórico o algo así, no sé, yo qué sé. Es un final, por decirlo así, un disparo especial. Joder. A ver, con los flash que son. ¿Y esto? ¿Por qué pasa? ¿Algún tipo de magia o algo? Yo qué sé. Ah, fuera bicho. Ahí, ya lo ha activado. Sí, precisamente lo activo cuando no necesito matar a ninguno más, ya, ¿no? Vale. Vale, tengo que coger esto. Y salir por patas. Vale, se me acaba justo. O sea, me sale el especial justo cuando no hay ningún enemigo ya. Bueno, la variedad de enemigos se puede ver. Me van a masacrar. Parece que a cada sala. Bueno, aquí ya está. Ya la hemos palmado. Vamos a reiniciar el capítulo, venga, a jugar un poquito más. Vale, vamos a ir con un poco más de cuidado. Y es que no sé de la vida, si es eso verde o no. Porque he ido recogiendo, pero no parecía que me curaba. A ver, ahora me fijaré más. Voy a dejar que alguno me toque un poco. En cuanto salga eso, pues lo mismo. Vale, vale, ya está. No tantas ansias. Pues recupera creo que uno. Uno por cada lucecita que coges. Vale, 87, 88, sí. Pues es bastante jodido entonces, ¿eh? Bueno, al menos parece que cada enemigo te lo suelta. Un poco tarde, pero lo suelta. Esto supongo que para cogerlo, pero... No sé el efecto si lo hace o no.
inmediato. Vale. Mejor ando, que es lo clásico. Ando hasta ello y lo cojo. Que lo atasca con algo, no sé qué. Bueno, a ver qué más. Hala, fuera bicho. Fuera. La verdad es que se me recuerda bastante a Serious Sam a la hora de jugar. No sé, la jugabilidad es bastante parecida. Algo que me gusta, porque la verdad es un juego rápido. Y Serious Sam era un juego bastante rápido. Y no sé dónde están apareciendo tantos bichos, pero no ya. Vale, aquí aparecía uno. Ya está. Joder, es que desaparecen justo cuando voy a cogerlas. Nada. Tengo una aquí, sí. Mientras tanto. Vale. Hostia, si puedo pasar de 100 de vida. ¿No tiene límite o qué es esto? ¿O tendrá 150? No sé, no sé cómo irá. Bueno, mejor. La verdad es que falta hace, porque de una hostia te quitan bastante. Y te recuperas solo uno por cada... cada fuego fauto de esto, cada lucecita. Vale. Creo que esta es mejor. Es un poco más lenta, pero es bastante mejor. Y no sé por qué. Ahora la tengo cargada o algo, no sé. Lo que pasa es que la luz esta no sé por qué se apaga. ¿Será que, que parpadea el tío o algo? No sé. Fuera bicho. ¿O es este bicho el que lo hace? No sé. Tiene pinta, porque cuando lo elimino dejan de cerrar los ojos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno. Venga, vamos a ir a esta zona, que creo que es donde me han matado antes. Si no, es bastante cerca. Bueno, creo que por aquí, ¿no? ¿Verdad? Da igual. Yo voy a saco y ya está. Joder. Qué penosa puntería, macho. Vale. No, es que los pequeños encima joden bastante, porque claro, acostumbrado a apuntar siempre al centro. Vale. O sea, es que me encanta porque eso, pero lleva la escopeta. Mete unos pedazos de cacho de disparos. Y los manda a la mierda. Exactamente. Vale. Bueno, por uno que no coja, supongo. Vale. Voy a perder los otros mientras que llego. Venga, va. Fuera. Hostia, es que no lo veo, a los pequeños. Y no sé si aquí se tiene que abrir esta puerta o algo. Vale, da igual. De limitarse a matar y a matar y a matar y ya está. Que esto es lo que pide el ojo. Bueno, por aquí no tiene pinta de que vaya a ser, precisamente. Y parece que no van a dejar de salir si no me voy a... Vale, ya está allí esa zona. Y... munición. Vale, aquí hay una cajita. Otra. Y otra. Vale. Y el arma este parece que está cargada o algo. No sé. Antes no resplandecía en verde. Vale, esto lo recuerdo. Es casi donde me mataba antes. Joder. Mira. Mira que he roto el baú porque me estaba molestando. Ha resultado ser peor la... joder. Me voy a atragantar y todo. Y ha resultado ser peor idea. Vale. Viene, pero desde una distancia prudencial. Bueno. Ahora es aquí, venga. Ah, fuera bicho. Y no sé si vienen más por aquí ahora, ¿no? Sí, joder, si vienen. Y esto, encima, es que el primer toque no le hace nada. Por el escudo. Vale, ya está. A ver. ¿Más vida? Sí.
Ahora sabiendo que es la vida, ya tengo que cogerla sí o sí. A ver. Esto me suena todavía un poco. Me vienen por la espalda, cómo no. Ahí. O sea, ¿es que no se mueren o qué? Venga, va. Ay, mierda, se me ha olvidado. Vale, ahora soy mucho mejor. Ahora al menos, bueno, es que no. Si lo he cogido otra vez y no, no hay enemigos. Vaya mierda. Vale. Para un par de enemigos, vaya. Vaya rollo. Bueno, pues ya de paso cojo. Nah, ha desaparecido, va. Bueno, pues nada. Me quedo con las ganas. Aquí hay munición. Esta es bastante más fuerte, creo. Lo que pasa es que tiene bastante más de life. Pero bueno. Se recompensa porque puede coger la vida, ¿sí no? Y porque son más. Más munición, más balas. Antes si se me acaba esta, claro. Si no, nada. Joder, cuando voy a pasar ya se desaparece eso. Pues nada, a seguir. Estoy escuchando monedas, y es que no sé si las coges. ¿Es esto? Sí. Es que no sé dónde están, no se ven. Bueno, pues nada, a seguir. Creo que sí que era aquí donde me han matado, así que voy a tener que ir con un poco más de cuidado. Porque estos, aparte de meter hostias chungas con el escudo, como que no le hago nada. Joder, ya ves, es que me están reventando. Una vez que me tocan. Ahí, con estilo, ¿no? Pues nada, estilo a tomar por culo. Vida, vida, vida. Esto parece que no se gasta. Es lo bueno. Y la otra punta. Y munición. Eso sí. Pues. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Vale. No sé de qué trata el juego mucho porque tampoco he dejado la intro. Pero bueno. Ya se podrá ver en vídeo si se sigue jugando o no. Vale, fuera. Otro más. Otro. Otro. Bueno. Parece. Parece que le estoy dando entre las costillas, macho, porque no. ¿No consigue darle o qué? Teniendo. ¡Hostia! Hubiera dicho. Mira, al menos dispara rápido esto, porque si no. Ya, acorralado me tiene. Esto puede llegar a ser estresante, ¿eh? Que no te dejen ni moverte del sitio. Ahí, fuera. Voy a tener que coger esto. Me han matado otra vez. Ya decía yo. Bueno, pues nada, chavales. Creo que lo vamos a dejar aquí. Porque así ya al menos ha visto un poco cómo es el juego y de qué trata. Y bueno, toda la información la dejaré, como siempre, en la descripción. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. 10 o 15. Lo pondré todo en la descripción abajo. Y bueno, pues vamos a ver un poquito más del juego. A ver, la review de esta semana. Vale, esto no sé para qué es. Supongo que será munición o vida o lo que sea. Ni idea. Pero bueno. Creo que tengo otra arma, sí, vale. Joder. El cambio es instantáneo, ¿eh? El cambio de arma. Mi puntería es penosa, macho. Vale. Pues. Es un recinto cerrado, pero. Pero se tiene que abrir, no sé dónde. Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí que vamos a mostrar las reviews de un juego que está en Steam de oferta esta semana. Y bueno, vamos a probar un poquito cómo es. Se trata de Painkiller, Hell and Domination, si no recuerdo mal.
¿cómo se llama? Y bueno, aquí tenemos para jugar la beta y para jugar la demo. Vamos a jugar la demo, lo de Troll, no supongo. Bueno, y básicamente es esto, un shooter. Que tiene bastante buena pinta y a mí precisamente me recuerda bastante a Serious Sam, que es una gran serie de los primeros juegos de shooters a los que jugué. Y me ha gustado por eso, por la didáctica que tiene, no sé. Aunque lo veo un poco cerrado, ¿verdad? Ahora podemos comprobar. Pero para pasar el ratito está bastante bien. Está de oferta en Steam, pero tampoco es que sea muy caro. Creo que en oferta está a 6 euros y no sé si son... rapidita y ya lo he probado antes, pero vamos a empezar con el nivel 1, a ver qué tal, supongo. Capítulo 1, aquí el cementerio. Lo he probado un poquito para ver cómo es los controles y todo esto, pero bueno. Vamos a jugar a nivel normal, que sería ese. Y vamos a saltar lo que es la intro y todo esto, porque no apetece verla. Vale. Pues la verdad es que el juego pinta bien. Pinta bastante bien, por lo que he estado viendo. Hostia, eso no lo he visto antes.